otro ingeniero a la palestra, en este caso Luis Fernández, que nos va a hablar de clasificadores automáticos y más concretamente con la tecnología FlexiBelt que utiliza su empresa. Que por lo visto debe haber supuesto un incremento de capacidad de producción y ventajas añadidas para los clientes y para las aplicaciones en las cuales este tipo de aparatos es susceptible. Adelante, Luis. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. En primer lugar, me gustaría presentarme. Soy Luis Fernández, el responsable comercial del Grupo Boimer en España. Quizá conozcáis algunos la marca Crisplant, de clasificadores. Crisplant fue comprada por el Grupo Boimer hace unos años y hasta el año pasado estuvieron coexistiendo con marcas independientes. Ahora estamos haciendo el esfuerzo de integrar las dos todo dentro del Grupo Boimer y hemos pasado a ser Boimer Group. De todas maneras, como le he dicho antes a Juan Carlos... ¿Me estáis escuchando? Pues las desventajas de ser pequeñito. Como le he dicho antes a Juan Carlos, todo el mundo lo llama Boimer aquí en España, así que lo de Boimer es un poquito... bueno, pues un brindis al sol en este país. Primero hablaré de mi empresa, después hablaremos de las problemáticas fundamentales para las que se usan los clasificadores, que es la preparación de pedidos, y bueno, pues hablaré del Crossbelt, que es el clasificador, digamos, estrella en textil, más o menos en la competencia de desigual que ha explicado Conrad. Y bueno, pues debido a los problemas de diversificación y de tamaños de prendas y de la erupción del e-commerce, hablaremos de la evolución del Crossbelt hacia el Flexbelt, que es la última tecnología que es patentada por Crisplant y por Boimer. El grupo Boimer, al igual que Shefa, es un grupo comercial, o sea, es un grupo familiar, perdón. A nivel mundial, pues es líder en sistemas de manipulación de materiales, fundamentalmente en dos campos, en los materiales a granel y en la distribución y clasificación. En materiales a granel, para cementeras, para industrias químicas, para industrias de energía, pues hacemos una serie de equipos robustos y tremendos que ya veremos un poquito, no muy en detalle, pero por lo menos pasaremos por encima. Y lo que más nos ocupa, que son los sistemas de clasificación y distribución. Digamos que Crisplant hace exclusivamente los clasificadores. En España, Boimer Group es un 80% Crisplant y es de lo que hablamos, del sector logístico y de los clasificadores. Somos proveedores de muchísimas industrias en todo el mundo. Aquí ponen 26 países, no los he contado, la verdad. Ahora pondré un mapa y no sé si son 26. Que se apoyan en varios centros de competencia, uno en la India, uno en Alemania, uno en Dinamarca y otro en Austria. Somos 3.400 personas, creo, según la última estadística de diciembre del año pasado. Es decir, somos familiares pero grandes. Aquí estamos localizados, más o menos, somos de vocación europea, pero estamos en todo el mundo. Y la voy a pasar rápido, no sé que a alguien se le ocurra contar y vea que no hay 26. Estamos organizados en cuatro divisiones fundamentales. El sistema logístico, que es la que nos ocupa, es el sector en el que estamos en España, fundamentalmente. ¿Qué hacemos? Pues lo que he comentado, clasificadores. No solo la máquina de clasificación, sino todo el sistema manejo, todos los transportadores que pueden llevar los materiales hacia el clasificador, el diseño de los puestos de picking y la evacuación hacia las expediciones. Eso podemos hacerlo o podemos no hacerlo. El corazón de nuestras instalaciones es claramente clasificador. ¿Para qué sectores lo hacemos? Pues para postal y paquetería, para almacenaje y distribución en grandes centros de distribución, como puede ser el de Desigual, como pueden ser otros que aquí en la Comunidad de Madrid tenéis unos cuantos, que creo que si somos del sector sabemos a qué me refiero, y en plantas de fabricación. En la siguiente división es packaging and palletizing. Hacemos enfardadoras. Son curiosas estas enfardadoras, no son las típicas de brazo. Hemos intentado optimizar los tiempos y el consumo de film. Entonces, son las que llaman de capuchón o bueno, pues alguno las llama de preservativo, que son de las que ponen una capucha encima del palet, la cierran y van para adelante. Con esto se consiguen muchísimos más ciclos que con una enfardadora convencional. Y luego tenemos paletizadoras que son sistemas robotizados en los cuales, pues, fundamentalmente, o bien los robots o bien directamente
un sistema de control numérico, coge los sacos, todos iguales, los coloca en mosaicos y fabrica palets de hasta 3.000 kilos. Esto se usa en todo tipo de industrias manufactureras, pues desde las industrias de fertilizantes hasta las de alimentación, pasando por las de cemento o materiales de construcción. La división de aeropuertos es la estrella de la antigua Crisplant y una de las estrellas del grupo Boehmer. Estamos presentes en prácticamente todos los grandes aeropuertos del mundo. Aquí en España tenemos la T4 de Barajas, así que si alguien se le ha perdido alguna vez el equipaje nos puede echar la culpa, y la T1 de Barcelona. Nosotros no somos los proveedores principales, pero las máquinas, sin embargo, tanto Siemens como Van der Lande sí que nos las compraron a nosotros, porque para aeropuertos se fían incluso más de nuestras máquinas que de las suyas. Para aeropuertos pequeñitos, pues no actuamos, es decir, si os ha perdido la maleta Ryanair, pues no es culpa nuestra. La última división es la de... ¿Se me oye bien? ¿Oigo una reverberación? ¿Se me oye bien? Vale. La última de nuestras divisiones es la que dio lugar a la compañía, que es transporte y carga. Hacemos transportadores como este que veis aquí en China de 22 kilómetros, con un solo accionamiento para llevar materiales a granel, pues clinker o calizas desde las canteras hasta las fábricas de cemento o desde los puertos, pues para cargar barcos o para llevar materia prima a las fábricas, a las refinerías o a las industrias petroquímicas. Como acabo de decir, pues cementeras, industrias mineras y químicas. De estos prácticamente no vamos a hablar, vamos a hablar solo de logística, que es lo que nos interesa. La preparación de pedidos es el problema que lleva siempre a la utilización de un clasificador o al descarte del clasificador y a usar otro sistema. Los problemas de la preparación de pedidos es la recombinación de los grupos de unidades, que normalmente se almacenan en estantería, en palés monorreferencia o en grupos de la misma referencia. De manera que cuando salen en expediciones en cajas van combinados de un montón de referencias por pedido, o por cliente o por tienda. Además, cada vez más lo que nos están pidiendo es una secuenciación para que efectivamente cuando lleguen los artículos a la tienda, la persona que los recoge lo único que tenga que hacer es ponerlos en una estantería y ya vengan ordenados. Por color, por talla, por tipo, eso ya pues depende de cada cliente, eso sí que es una personalización. Operaciones básicas que hay, pues se desagregan los grupos monorreferencia en unidades, se puede traer los grupos referencia a la zona, los grupos monorreferencia a la zona de desagregación, pues bien con transelevadores o bien pues que vaya un señor con una carretilla y los coja. Después, otro de los problemas es mover las referencias a los pedidos o mover los pedidos a las posiciones de referencia, dependiendo del espacio que haya para tener palés abiertos o cajas abiertas. Los 3.000 posiciones de tienda pues son harto complicadas de tener en un centro de distribución normal. Y luego, pues llevar cada prenda o cada ítem a su pedido correspondiente. Las soluciones típicas que hay pues pueden ir de la completamente manual a la completamente automatizada. Nosotros evidentemente estamos en la parte baja de la tabla. La parte más manual, la que se ha hecho toda la vida, un operario con una paleta de pedido en su carrito o en su traspaleta va por las estanterías buscando con una lista de pedido cada material que tiene que coger. Eso ahora mismo pues se está desterrando porque la capacidad de respuesta, el tiempo real, es bastante poco competitivo, vamos a llamarlo así. La siguiente solución es prácticamente igual, es el operario que recorre las posiciones donde están las paletas de pedido, en lugar de la estantería, con en su traspaleta una caja con una referencia única. Y va echando, pues esta pide 3, esta pide 2, esta no pide ninguna, en cada caja de pedido. La siguiente solución son bandejas vacías, que son la propia paleta de pedido, la propia caja de pedido, que va pasando por posiciones en un transportador, la desvía. El operario que hay pues mira su lista, ve cuántas le corresponden a esa caja, mete las unidades en la caja y la vuelve a empujar al transportador para que siga su ciclo. Esto es una cosa que se ha usado bastante en el pasado y que tiene el gran problema de que da bastantes errores. Entonces, siempre pues, se devuelven muchísimas cajas de tienda y cada vez más, sobre todo en el sector textil, se está desechando. La siguiente es que el operario desagrega un grupo de origen a la entrada de un sorter o de un clasificador, y el propio sorter con el software que tiene detrás distribuye en las distintas salidas con la lista de pedidos que tiene. Esta es la clasificación, la opción clásica, la que
siempre se presenta y hasta ahora pues todavía no ha evolucionado a la siguiente mucho, que sería un sistema automático para acceder a las estanterías directamente, coger las referencias de ellas, transportarlas automáticamente hasta una posición donde un robot directamente compone el pedido por control numérico. Esto es el clásico sistema que está usando ahora mismo pues el líder de los supermercados en España, y que no voy a nombrar y que todo el mundo conoce. Entonces, está siendo bastante imitado, pero tiene sus problemas. Hay que hilar muy fino. Aquí se ve un esquema un poco de las soluciones automatizadas de preparación de pedidos, olvidándonos del señor que va con su traspaleta por las estanterías o por las posiciones de pedido. Vemos en el estadio 1 el almacenaje que puede ser pues automático en estanterías con transelevadores, o bien tener las cargas en posiciones de suelo directamente e ir con una carretilla y cogerlas. De ahí se pasa a la desagregación manual, que es el estadio 2, en donde se puede despaletizar con robots o directamente un señor que abra las cajas y saque las referencias. Aquí ya se plantea el problema de si secuenciar o no secuenciar. El transporte, el estadio 3, lo hemos pintado como un transportador, aunque evidentemente se tiende cada vez más a un sorter, y a un sorter en forma de loop, para nuestro interés, que son los que nosotros fabricamos. El sorter es el que distribuye entre las posiciones donde están estos señores de abajo. Si es A, si es B o si hay Cs, pues según le diga el software que lo soporta. Si la referencia se ha agotado con todas las posiciones, pues no hay ningún problema. Si la referencia no se ha agotado, si es un transportador o un sorter lineal, pues habrá que ver la manera de llevar la estantería. Si es un loop, un clasificador de ciclo, pues lo que se hace es se recircula hasta que vuelva a haber una posición de pedido que reclame esa referencia. Por último, el último estadio es la agregación manual, en la cual pues los señores van cogiendo las prendas que se arrugan en la caída del chute, como no pasa en el de desigual, y van llenando las cajas. Esto últimamente también se está intentando hacer de una manera automática, pero bueno, tiene sus problemas también por temas volumétricos, por temas de arrugado. Y bueno, pues poner las prendas al tres bolillo es muy fácil en uno vertical como el que hizo desigual, y sin embargo en los nuestros es bastante más complicado. Los puestos, digamos los chutes, las salidas de los clasificadores dependen del espacio disponible que haya. Evidentemente, pues un Zara, un desigual que tiene miles de tiendas, no se pueden abrir todas esas posiciones, con lo cual hay que inventar sistemas como el que hizo SSI Shafa en desigual, o duplicar los clasificadores, duplicar los chutes y echar la imaginación dependiendo un poco de las oleadas que tenga cada cliente. El clasificador automático, que vuelvo a repetir, arrimo ahora con mi sardina porque las otras soluciones no voy a hablar de ellas, pues es capaz de gestionar flujos muy altos, de hasta 30.000 unidades hora. Estamos hablando de clasificadores muy grandes, con muchísimas salidas, y que tienen, pues, a ver, el último que hemos montado tiene 1.200 salidas. Para que os hagáis una idea, pueden ser desde las 30 salidas que pueda tener un clasificador postal hasta el clasificador que pues es el que hemos montado para Zara Home en Meco, tiene 1.200, que es el último. Es un sistema muy compacto, en el cual pues un puesto de preparación de pedido está físicamente pegado al otro, no hay ningún espacio entre ellos, entonces se pueden poner muchos, si la nave es lo suficientemente flexible y no tiene demasiadas cosas. Como he dicho antes, se recircula bastante fácilmente las unidades que no se agotan en una primera vuelta, se dan todas las vueltas que haga falta mientras vayan reclamando, a no ser que el sistema diga que esa unidad no se va a usar más, y entonces se echa por el chute de rechazos y se manda de nuevo al almacén. Da la posibilidad de secuenciar usando un buffer intermedio, es decir, se puede hacer una preclasificación entrando primero los ítems, metiéndolos en posiciones en espera de preclasificación y volviéndolos a inducir en el clasificador para ya preparar el pedido. Y tiene, lo que tiene esta generación de sortes es un layout muy, muy flexible. Entonces, bueno, pues aún en instalaciones existentes con estanterías por medio, con caminos para carretillas, se puede poner un clasificador, es como el Scalectric, se le puede dar la forma que uno quiera,
y además es muy fácilmente ampliable. Si hoy quiero 300 salidas y mañana necesito 800, solo tengo que dar el espacio. Uno de estos clasificadores se corta y se amplía prácticamente a medida como la ropa. Describo un poquitín el Crossbelt. El Crossbelt es el clasificador que tiene un carro con banda. Como se puede ver en la imagen, lo que va en oblicuo es la inducción por la que entra la ropa. La banda la recoge, se mueve un poquito para meterla en el centro y luego cuando llega la descarga la banda se vuelve a mover y la tira para atrás. Es bastante flexible ya de por sí, porque bueno, pues, se pueden personalizar las bandas, las hay de distintos tamaños, para objetos grandes, pequeños. No está muy conseguido para objetos demasiado pesados y para objetos frágiles. Los objetos pesados normalmente se hacen con la bandeja basculante, como los que habéis podido ver. Si alguien ha visitado los aeropuertos, una maleta, este clasificador no es bueno que la gestione. Sí que gestiona muy bien ropa, sí que gestiona muy bien cajas de medio tamaño, que no pesen más de 30-35 kilos. Y como os digo, las bandas son adaptables a bastantes tipos de objetos, no tienen por qué ser de superficie plana. Hay objetos que tienen, pues, como las botellas, que pueden perfectamente ser manejados por este clasificador. Pero yo lo llamo desafíos, aunque en realidad son problemas directamente. Las instalaciones tienen que ser siempre más compactas, tienen que tener una footprint más pequeña, porque el espacio disponible en los polígonos donde se hacen las naves es cada vez más caro y por lo tanto las naves se hacen más pequeñas, a no ser que sea una nave de propiedad. Si es una nave de alquiler, pues siempre se tiende a buscar una más pequeña. Y la explosión del e-commerce lo que ha creado es una problemática de objetos muy pequeños. Entonces el cliente que mete, pues, a lo mejor una cajita de pañuelos en una banda de 500 milímetros de ancho, pues dice que está desaprovechando banda y tiene su parte de razón, lógicamente. Aparte de eso, pues hay cajas, hay cosas redondas, hay figuritas de los chinos, hay un poquito de todo. Y eso es una cosa que también hay que gestionar, posicionando mucho más certeramente en la descarga. Porque no todas las formas se comportan igual a la hora de meterlas por un chute. Entonces, nos pusimos a pensar, nuestros ingenieros en Dinamarca, cómo hacer esto. Y llegamos a una solución que parece de perogrullo, pero nos costó lo nuestro, no tanto pensarla, sino desarrollarla, y es meter dos objetos en cada banda. La banda del crossbelt normal tiene un motor con arranque y paro, es muy simple. Cuando va a entrar el objeto arranca y se para, más o menos estimando las dimensiones del objeto para que quede centrado. Aquí hubo que meterle un variador, porque necesitaba un arranque suave cuando ya había un objeto en la banda para que el objeto no se moviera. Había una problemática también de que no se chocaran, ya no solo que no se cayeran, sino que no se chocaran los dos ítems. Y bueno, pues toda una problemática de programación del sistema de gestión que hay detrás. Está desarrollada, pues, como se ve, tampoco hay que pensar mucho. El aspecto es prácticamente igual que un crossbelt. La única diferencia es, pues, que lleva dos objetos por banda, o puede llevar dos objetos por banda, descargar a ambos lados. Y bueno, pues de ese modo, un carro que antes llevaba dos objetos puede llevar hasta cuatro. Aquí vemos que no son muy diferentes los objetos, pero hay veces que puede llevar un objeto muy grande en una de las bandas y dos objetos pequeñitos en la otra. Esa versatilidad no la daba el crossbelt normal. Lo que hablaba antes, este tipo de banda con variador de frecuencia en el motor permite una descarga muy buena, muy orientada, y que no... Bueno, pues, hay veces que si se preveía en un crossbelt normal que un objeto fuera grande y pesado y se descargaba en su lugar o detrás de él un objeto pequeñito, pues el objeto pequeñito pegaba unos golpazos tremendos contra los bordes de la descarga. Aquí vemos que primero, para descargar, acelera, pero decelera justo a tiempo, el objeto se para ahí y luego vuelve a arrancar también con suavidad, de manera que no dé golpes y sea una entrega bastante, bastante soft, bastante suave. Aquí vemos la casuística que hay, que son, pues, cuatro objetos por carro, que es para lo que se pensó, dos objetos pequeños por banda. El carro es de dos bandas, puede ser de una, pero vamos, no tiene sentido en un flexbelt.
y depende de dónde se quiera descargar. No tiene por qué uno descargarse a la izquierda y otro a la derecha, se pueden descargar los dos a la derecha. Una vez que se ha descargado el primero, el segundo se puede descargar por cualquiera de los lados. El primero no, evidentemente, el primero tiene que ir siempre hacia la derecha. La configuración de dos objetos por carro es prácticamente igual que la de un crossbar convencional, tampoco se habla mucho más de ella, se meten dos y punto. Y también, naturalmente, para un crossbar normal se podría hacer, es meter un objeto de gran tamaño que no cabe en una sola de las bandas, se mete en las dos bandas, y entonces un carro viene ocupado por un solo ítem. Como os digo, parece un problema simple, parece una perogrullada, si tengo mucha banda meter dos objetos, pero nos costó años de desarrollo, años de pegarnos con los objetitos pequeños, y bueno, al final lo hemos conseguido. Quería pasar un vídeo bastante interesante, pero bueno, pues no me ha sido autorizado por problemas de privacidad. Entonces vamos a pasar un vídeo de unas pruebas. Juan Carlos. Sí. Muchas gracias, Luis. La verdad es que te ha sobrado tiempo más que... Más si nos vamos a tomar el café. Más que de sobra, ¿eh? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Es quizá una pregunta global a todos los ponentes de la tarde. Es la fiabilidad que tiene este tipo de sistemas mecanizados y en caso de que hubiera algún problema, yo sé que, por ejemplo, Rubén sí ha planteado un plan B. Es decir, a mí se me estropea toda la sistematización. ¿Existe un plan B? ¿Puedo sacar esos pedidos o el cliente me va a apretar? Pues hombre, depende de la avería. Si se te cae el sistema completo, lo tienes complicado. Normalmente los sistemas que hacemos nosotros están zonificados, es decir, tienen varias zonas de emergencia y puedes desactivar un número de carros que no te funcionan, puedes desactivar una serie de salidas que tampoco, por cualquier circunstancia, porque están llenas, porque están atoradas, se te pueden... pueden estar fuera de uso. En ese sentido, sí puedes compartimentar el riesgo. Ahora, si se te cae el sistema, el SGA, pues es complicado. Puedes sacarlos a mano, pues, es el señor por las estanterías, con su carretilla, sacándolas. Vamos, ese es el plan B. Porque eso siempre ha existido y de momento puede existir. Pero no, con el sistema caído hay poco que hacer. Bien, yo por lo que respecta a la pregunta, te diría, no soy experto en máquinas y en automatización, pero a mí, digamos que la lógica me dice que la fiabilidad de un sistema automático tiene que ser altísima. Entre otras cosas, por la... Disponibilidad. Sí. Disponibilidad, efectivamente. De acuerdo. Que va ligada a la fiabilidad también. Sí. Pero lo que le interesa al cliente es la disponibilidad. Correcto. Es más, en el sector informático normalmente los contratos de mantenimiento van ligados a la disponibilidad. Eso es. Vosotros también los tenéis ligados. Hombre. Sí, sí. Hombre. Lo cual significa que como no alcances una determinada disponibilidad que está monitorizada, en la cual ni tú ni yo podemos hacer nada, la penalización por incumplimiento que cae suele ser muy, muy fuerte. Si debido si lo aceptamos. O lo aceptáis. Estamos hablando que, por ejemplo, una disponibilidad del 98% es baja. Ningún cliente te va a aceptar una fiabilidad del 98%.
pues del 99, 99,6, 99, depende, pero vamos, un 98 ya un cliente pierde producción y lo tienes encima de la chepa, es complicado. Son producciones que no... Digamos que la logística tensa es lo que tiene, que te impone que los tiempos se respeten, que las cargas de los camiones tienen que ser en un tiempo determinado, y como no estés sacándolos, es por eso. Un 98 ya no es aceptable por el cliente. En este tipo de instalaciones, además, como consecuencia de la fiabilidad, suele ser habitual, y que me corrijan los señores expertos, que haya por lo menos una persona de mantenimiento on-site, in situ, ¿eh? Aunque esté jugando a las cartas por el ordenador o aunque se esté sacando la carrera, ¿eh?, de ciencias astronómicas, pero una persona, porque cuando el sistema, enciende la luz roja de alarma, para él suena la corneta y tiene que ir a toda pastilla a resolver un problema, porque está en juego la disponibilidad del sistema. Y son peores, por lo menos económicamente, las consecuencias de tener que pagar una penalización que el coste de esa persona, junto con una serie de repuestos que suelen ser también seleccionados y normalmente de un carácter crítico. Y por supuesto que detrás de eso hay otra logística para ver cómo poder aprovisionarse de ciertos otros repuestos, que aunque no sean tan críticos, pueden ser necesarios en un tiempo más bien corto.